Llamamos a todos aquellos con habilidades especiales. Vengan y registren sus poderes y hagan la diferencia. Hablen con la economía de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Abre sus puertas a cientos de personas con habilidades especiales para ayudar a construir nuestra ciudad futuro. Claro que se invitó a personas con poderes a la ciudad Lincoln para ayudar en la mano de obra y construcción. Supongo que sí. Ese fue un momento en el que el propósito de sus habilidades superaba los peligros potenciales. Nadie sabía por qué algunos tenían poderes, pero mientras fueran buenos obreros, no importaba. Somos bomberos, oficiales de policía. Somos doctores, por el amor de Dios. Y solo queremos ayudar. Esto es la automatización, la forma actual de fabricación. Económicamente hablando, con el tiempo, aquellos con poderes ya no serán requeridos. Las máquinas harán lo que ellos hacen. Cientos están desempleados y se esperan más despidos. No. No dije que no contrataríamos a un dotado. Dije que no contrataríamos a un dotado no registrado. Es muy diferente. Hablamos de los dotados en Radio LC. Estás al aire. No me contratan ni para limpiar baños. ¡Está del carajo! Tranquilo, no puedes decir eso al aire. La nueva droga en las calles es muy adictiva y se llama Psy. La droga más nueva y mortal. La última y más adictiva droga de Estados Unidos. ¿Qué efecto sientes? Alucinante. El activo principal de Psy, que es el líquido cerebroespinal extraído de las personas con poderes. Y los traficantes pagan muy bien por el líquido. Hacer que la extracción sea ilegal no resuelve nada. Esas personas no pueden tener empleos, serán más desesperados y más peligrosos. El líder de esta red. Un cártel llamado La Fe ejecuta una importante operación de Psy y es tan compleja como cualquier empresa del mundo. El Psy se extiende rápidamente por todo el estado en comunidades indotados. Mi hija es adicta a esta droga. Las miradas están hoy en el alcalde. Los funcionarios anunciaron una política de registro de la A medida que aumenta la presión para un control absoluto. Departamentos de policía ya usan nuevas tecnologías. Una cámara térmica tan sensible que detecta. Me escanean diario. Protegiendo. Protege a tu familia de visitantes, no. Departamentos de policía. Las nuevas flotas de oficiales robots automatizados llamados guardianes. Escucho esas cosas volando sobre mi casa toda la noche. Da mucho miedo. Tienen que dejarnos en paz. Código 8. Volviste a dormir con tu uniforme. Ay, sí. Creo que iré al trabajo. Sí, te haré un poco de café. Sí, gracias. Urgente. Pago pendiente. ¿Y? Respóndeme. Si fueras un vegetal, ¿qué vegetal serías? ¿De verdad quieres hacerlo? Lo estamos haciendo. Muy bien. Un tomate. ¿Un tomate? Es una fruta y un vegetal, es versátil. Como yo, pensado. Sí, hago diferentes cosas. ¿Sí? ¿Esa será tu respuesta? Eres difícil. ¿Qué responderías tú? Sería una cebolla. ¿Una cebolla? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen muchas capas, igual que yo. Es bueno. Wow. Qué suerte que a mí me entrevisten, porque esa es una respuesta interesante. Mamá, está empeorando. Estoy bien. Si algo llegara a pasarte. Nada va a pasarme. Oye, no pienso irme. Come. Llegarás tarde. ¿Es usted un dotado? ¿Connor Reed? Sí.
Yo huyo a mis escoltas. ¿Qué opinas de esta idea? No me importa si nacen con poderes. Son buenos, son peligrosos. ¿Qué quieren que diga? ¿A trabajar? Tommy, por amor de Dios, ¿otra vez? Otra carga llega en 15, andando. Ah, me estás matando. Joe, ¿hay trabajo para mí? Sí, hace una hora. Por favor, necesito el trabajo. La vida es cuestión de tiempo y hoy tus tiempos son una mierda. Llegará otro camión en 15 y llegará muy lleno. Te pagaré mediodía. Me atrasé una hora. Tómalo, vete, hay más gente. Hola. Hola. ¿Cómo te fue en tu entrevista? Oh, me lucí. Sí, empiezo el lunes, todas las prestaciones y una gran oficina. Se oye de fantasía. Ya en la ubicación. ¿Es el capataz? Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Dicen que aquí trabajan dotados. Pues es la primera vez que escucho algo así. ¡Muy bien! ¡Todos una línea! ¡Rápido! ¡Ah, qué bien! ¡Quítense las gorras! ¡Miren al cielo! Cualquiera con poderes puede tomar sus porquerías. Terminó su día. ¿Quieren usar poderes? Obtengan su permiso. Sí, ¿y cómo lo voy a pagar? No lo sé. No es mi problema. El tipo del final no miró arriba. ¡Tarado! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Aleja tus manos del cuerpo, ya! ¡No te muevas! Guardianes listos para soltar. ¡Date vuelta! Las manos detrás de la espalda. Buen trabajo, así hacen la diferencia. ¿Perdón? ¿Quieres decir algo? ¡En el pavimento, ahora! Disparos en el 162 de West Lake. Un oficial cayó. Necesito unidades terrestres y una ambulancia. ¡Ay!
¡Tírate al maldito piso! ¿Estás bien? Sí. Revisa aquí. ¡Las manos a la espalda! Si fuera por mí, te patearía el trasero. Hay otra habitación. Luego de que la policía descubrió una granja de Psyche en los barrios del lado este. El debate continúa sobre si quienes renuncian a su líquido cerebroespinal deben tratarse como víctimas o traficantes. Gracias al valiente trabajo de narcóticos, estamos ganando la guerra contra el Psyche. Aunque es fácil celebrar el éxito de esta operación, no debemos olvidar que los cárteles violentos continúan envenenando nuestros vecindarios. La policía de Lincoln publicó el siguiente video, el cual llamaron La Ruta Psyche. Un viaje mensual a una instalación donde se incinera la droga. Es su forma de decir, entre más haces, más quemamos. Mary, ¿por qué está congelado? Esto ya no puede pasar. Tus episodios, o como le llames a esto, me cuestan dinero. A partir de ahora, esto lo pagarás de tu maldito salario. Oye, no le hables a mi mamá así. Connor, hola. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Ve al auto, anda. Sí, ve al auto. ¿Cómo dijiste? Hablo con mami, tú deberías ir al auto. Y tú cierra la maldita Connor, boca. Connor, basta. Ya basta. Tienes que irte. Ahora. Ve. Discúlpame, lo limpiaré. Tú también. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Jamás muestres a la gente tus poderes. ¿Y qué hay de ti? Salsa congelada en el suelo, explícamelo. Debes iniciar la quimio. ¿Y cómo la pagaremos? Venderé la camioneta. No nos alcanzará. Conseguiré más dinero, lo que se necesite. Hablas igual que tu padre. Ay, por Dios, no lo metas en pues esto. ¡Pues deja de actuar como él! Tenía 5 años. Apenas lo recuerdo. ¿Conocías al tipo de ayer? No. Jamás lo había visto. Yo tampoco. Aquí viene. Muy bien. ¡Muérete, malditos paseadores! ¡Escoria! ¡Pasa! ¡Y ahora huyes! ¿Qué hacen aquí los de la planta de energía? No querrás meterte con ellos. Son del equipo de Sutcliffe. Traficantes de Psyche. Necesito un electro. Mínimo un clase 2. ¿Nadie quiere ganar dinero hoy? Ok. Yo soy electro. Cientos por adelantado. ¿Es en serio? Al diablo con él. ¿Clase 2? Ok. Te adelanto el pago. Sube a la van.
bien, pero que lo diga. No puede hablar, idiota. Imbécil. Voltios. Espero valgas los 200. No hay tiempo. Rápido, rápido, rápido. Hijo de perra. ¿Te rindes? Madden, quiero 6. Nuevo, ayuda a Freddy. ¿Qué sucede aquí? La cerca falla y me llamaron para arreglarla. Muéstrenme sus identificaciones. Sí, claro, están en la banda. No te muevas de ahí. Necesito refuerzos. No, no, no. ¿Qué pasó? No te escucho. Yo no vi nada. No. Ahora. Yo solo... Él le aplastará la cabeza. Entre al maldito basurero. ¿Vas a dejarlo ahí? Tranquilo, tiene una linterna. ¡Suban a la van! Unidades a la zona 9. Se reportó un robo en Químico Short. Los sospechosos fueron vistos en una van roja con dirección al este por la avenida Short. Ahora págame. Para bajarme. No hemos terminado. Siéntate. Mierda, está por todos lados. 113, señales de la base. Necesito más ojos en la zona 9. B108 respondiendo, entrando a la zona 9. ¿Garrett? Tranquila, asustarás al vuelo. Lo tenemos. ¿Y Sutcliffe? Vengan. Thank you.
Fue mi propiedad en Riverton. La redada de hace 2 días. La policía se llevó todas las... ¿No le mente, señor Sutcliffe? Léesela. Dime qué piensa. En las diferentes formas de cortarme el cuello. Tiene una semana para pagar. Si no, nos veremos obligados a tomar acciones por nuestra cuenta. Y hacia usted. Suficiente hidro para hacer Psyche por 1 año. ¿Quién es el nuevo? Connor, él es Marcus Sutcliffe. Connor. Enojado. No. Será útil. Nia, muéstrale al joven el lugar, por favor. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué quieres? Nada, estoy bien. Seguro Marcus invita. Alcohol, chicas, Psyche. No, estoy de paso. Estás de paso, claro. No puedo pagarte, no ahora. Tengo 3 barriles en mi camino. La oficina central ya no esperará. Necesitamos dinero para mantener a raya a esos lobos. Si no les damos algo pronto, vendrán a buscarme. Y no solo a mí. ¿Lo entiendes? ¿Es bueno el Electro, el chico? Sí, es fuerte, pero aún no sabe qué tanto. Tengo la pista de algo bueno. Muy bueno. Necesito entrenarlo. Reclútalo. Haz este trabajo y volverás a tu lugar. Vuelvo a donde estaba. Y más. Que venga aquí. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Te necesito. Te necesito ahora. Te veo luego. Connor, nos darán otro trabajo. Harás más dinero del que hiciste hoy. $3,000. Considéralo un bono por lo de hoy. Si quieres más, te veo mañana temprano. Tienes talento. Aprovéchalo. ¿Puedo entrar? Sí, tomé ya tarde un trabajo. Ah, ¿tuviste trabajo? Sí, fue una construcción. Joe se atrasó y pagó muy bien. Qué bueno. Fui otra vez a la tienda y me devolvieron mi empleo. Ay, mamá, el tipo es un tonto. Lo es. Pero falta el dinero. Lo sé, es que no me gusta que trabajes ahí. A mí tampoco, pero hasta que el árbol de dinero florezca en el patio no hay muchas opciones. Sí, sí, sería muy bueno. Todo estará bien.
Sé que ahora no lo parece, pero todo saldrá bien. Sí. ¿Qué quieres? Estoy fuera. Váyanse. ¿Por qué? ¡Carajo, que se vayan! Perra. ¿Quieres esto? Ven por él. No. Ven. Primero yo. Sin cámaras, pero tiene que ver con el Psyche. Solo se llevaron el hidro. 200 galones. Sutcliffe diluye tan mal a su porquería que sabe que están oscuros. ¿Hay algo más? Sí. Al guardia lo atacó un telépata y un fornido. Un piro abrió la cerradura y un electro quemó la cerca. ¿Cuántos electros de la ciudad son tan fuertes? Veamos quién encaja en el perfil. Sacaré una lista. ¿Y cómo estuvo el trabajo? Muy bien. Raro, no sé. Pero bien pagado. ¿Sí? Ten cuidado con ellos. Lo sé. Es hora. Caballeros, escuchen. Tiempo completo, 6 personas, 2 fornidos, 2 electros. Suban. Andando. Te veo mañana. Hoy no los necesito, ¿entienden? Ah, no sé qué me quiera el decir. El tocino. Sí, sí, tómalo. Oye, ¿por qué un tipo como tú se asocia a un grupo de degenerados como nosotros? ¿A quién llamas degenerados? Freddy, ¿lo escuchaste? Vinieron a mí. Y subiste a la van. ¿Por qué? Necesito dinero. Pudiste subir a otra camioneta, un sueldo, por un trabajo semi-honesto. No es suficiente. ¿Para qué? No importa. Me importa a mí. Necesito saber con quién trabajo. Mi madre enfermó. Ok. Veamos qué haces. Andando. No lo arruines. Te desea suerte. Gracias. ¿Ves ese auto? Lo necesitamos. Corta la alarma. ¿Qué? No sé qué buscas. Este es el auto. ¿Qué sucede? ¿Hablaste de un trabajo? Sí, lo hay. En 3 días vaciaremos un banco y tú no estás listo. Hasta eso, estarás pegado a mí. Harás lo mismo que yo y lo que yo te diga. ¡Corta la alarma! ¿Cuánto me corresponde? 25,000. ¿Creciste con tu mamá? Papá murió hace mucho. Supongo que era como nosotros. Un electro. Le dispararon asaltando una licorería. Y tu mamá te ocultó tus poderes para que no termines como él.
Enciéndelo. Y manténlo así. Por favor, viejo, necesito un poco más de tiempo. No vendo tiempo. ¿Dónde está el dinero? Nadie quiere comprar la porquería con hidro. Sabes que construimos la ciudad. Dirigimos fábricas, construimos edificios, construimos caminos. Luego trajeron las máquinas, no para aumentar las ganancias, sino para expulsarnos. Porque la gente normal siempre nos ha odiado. Y lo hacían con una sonrisa en la cara. ¿Ok? ¿Y lo demás? Eso me dio. ¿Lo contaste? ¿Tenía que contarlo ahí mismo? Me importa poco dónde lo cuentes. ¡Siempre lo cuentas! Ok. Ok, el tipo que va ahí es de los que dan choques. No me meto con Electros. Prepárate. ¿Cómo quieres vivir la vida? ¿Hacer lo que otros quieren? ¿Vivir con sus reglas? ¿Esconder tus poderes? ¡Que se pudran! Eres y siempre serás un Electro clase 5. ¡Mikey! ¡Quiero mi dinero! Las cosas cambiaron. La fe vino conmigo y dijeron que ustedes están muertos. Ahora es mi territorio, así que ¿por qué no se van a la mierda? ¿Qué te pasa? Sé tú mismo. Si ves algo que quieres, tómalo. Mary no trabajó esta noche, así que, si me disculpas. Concéntrate. Resiste, Connor. ¡Aumenta! ¿Estás bien? Sí. ¿Recuerdas la entrevista a la que fui? Sí. Me llamaron. ¿Y? ¿Tienes el empleo? Claro que conseguí el empleo. ¡Conseguiste el empleo! Si todo va bien, te voy a llevar a que te revisen. Sí. Ok. ¿Ves? Todo se arregló. Lo sé. Ese es un clase 5. 26 sin antecedentes y viviendo con su madre. Sin empleo, con deudas médicas hasta el cuello. Ah, ¿y qué opinas? Si la vida se ensaña, se lo devuelves. Y ciertas personas lo hacen. Circula su fotografía. Pasen, por favor. Gracias. Emily, qué lindo nombre. ¿Qué puedo hacer por usted? Diles qué viste. Dos guardias, muy atentos y con automáticas. Cámaras en cada esquina. La bóveda la controlan fuera del banco. Cerradura de dos partes. La primera es una combinación y la segunda es alguien externo viendo quién entra. Controlan la energía de la puerta, pero puedes hacerle un corto. Y activar la alarma. El récord de un dron son 7 minutos. Saldremos en 5. Oye, terminé en el pasillo 3. ¿Quieres que rellene los anaqueles? No, veré que alguien más lo haga. Pero, ¿no hay nadie más? Oye, no quiero problemas, ¿sí? Yo lo haré.
En anticipo de efectivo, su tasa es del 19.99 y entra en vigor de inmediato. Hay mucha gente adentro. Podemos manejarlo. Entremos. ¡Todos al piso! ¡De una maldita vez! ¡Si se mueven, los lastimaremos! ¡A trabajar! ¿Quién eres y dónde vives? No lo arruines. Hay una alarma en el Banco Lincoln en la zona 100. Posible robo en progreso. Copiado. Estamos a 4 minutos. ¡Este no es el momento! ¡De olvidos! ¡Rápido! Perdón, perdón. Tranquila. Estarás bien. Respira. Tranquila. Respira. Un número a la vez. E irás a casa. ¡Qué mierda! ¿Qué? Empieza a empacar. ¡Arriba! ¿Y el resto? ¿El resto de qué? Los 500 mil dólares que se supone están en la bóveda. Vacía la bóveda todos los viernes. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. ¡Mierda! Confirmado el robo en progreso. Todas las unidades al Banco Lincoln de la zona 100. Código 8. 20 segundos para llegar. ¡Carajo! Oye, tenemos que irnos. ¡Mierda! Nos vamos. ¡Mierda! ¡Por atrás! ¡Sigan con la cabeza en el suelo! ¡Se acabó! ¿Dónde está todo el dinero? Habían 50 mil dólares. Tú debiste saber cuándo la vacían y ahora cómo le pagaremos a la fe. Es el 10% de lo que queríamos. Ok, el trabajo fue un fracaso. Lo jodiste tú. Tú jodiste nuestro trabajo. Cuida cómo le hablas. Ten mucho cuidado, Garrett. ¡Arma! ¡Arma!
que no dejen rastros. Háblale así otra vez y serás el siguiente en esa van. Suéltame de una vez. Sé dónde están esos tipos. Tenemos que atacar antes de que vuelvan a hacerlo. Son un blanco fácil. Puedo encargarme hoy. Ay, Garrett, no estás viendo que estamos mal, ¿verdad? No le declaras la guerra a la fe. Esto no es una derrota. Perderemos todo el negocio. ¡Este es mi negocio! Consigue el dinero. Nia. ¿Estás bien? Sí. Es la primera vez que me apuntan. Entiendo que ataquen a Marcus. ¿Pero por qué a su chica? No soy su chica. No así. No me refería a eso. Dame tu brazo. Estoy bien, no fue nada. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Por eso me buscaban. ¿Por qué lo sanaste? Tengo mis razones. ¿Por el Psyche? No es solo eso. Pago una deuda. Oye. ¿Quiere irse? No me toques. Maldita adicta. Honor. ¿Y este dinero? Trabajé horas extra. ¡No me mientas! Llamé a esa oficina y ni siquiera saben quién eres. Lo necesitamos. Después de lo que te enseñé, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? Lo intenté a tu manera y no funcionó. Ni siquiera nos dan una oportunidad. Suenas igual a tu padre. ¿Y qué? ¡Al menos hizo algo! ¡Al menos lo intentó! ¿Qué esperabas que hiciera? A ti
¡Se te acaba el tiempo! ¡Solo mírate! No me sentaré a verte mientras mueres. Mamá. Mamá, mamá, mamá. No, no. Mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Por favor. Avanza más rápido de lo que pensamos. El tumor empuja su cerebro contra el cráneo. Eso hace que pierda el control de su poder. Y es bueno que esté aquí. Puede ser muy peligrosa en público. ¿Y es tratable? Pues descuidó su condición por mucho tiempo. Si quieres que mejore, hay que operarla ya. Dejaré que lo pienses un poco. Este es el total de la cirugía. No incluye cuarto de recuperación, que cuesta 7,000 a la semana. Y la anestesia se cubre con los primeros $5,000. Al recibir el adelanto, la pasaremos a preoperatorio. Si requiere de un crédito, necesitamos... Connor Reed. Soy el oficial Park, él es el oficial Davis. ¿Tiene tiempo? No. Tus orígenes no son buenos, Connor. Tu padre no fue un ciudadano modelo. La planta química en la Quinta Este. El Banco Lincoln. ¿Sabes algo sobre esos robos? No. Se dice que trabajas con Garrett Kelton. Su historial es del tamaño de mi pene. ¿Corto y delgado? Resulta que Garrett trabaja para lo peor de lo peor de la ciudad. ¿No has oído de Marcus Sutcliffe? La mayor cantidad de Psy que quemamos de la ciudad era de él. ¿Cuánto quemamos la semana pasada? $4,000,000. Uf. Es cuestión de tiempo para que ese idiota caiga. Y los que trabajan para él. Mira, Connor. Sabemos lo de tu mamá. Sé que está enferma, pero te juntaste con malas personas. Haría lo mismo por los míos. Pero debes decirme algo sobre Sutcliffe. ¿Puedo ayudarte? ¿Acaso quieres pasar los últimos días de tu mamá siendo el juguete sexual de un fornido? No metas a mi mamá. No, escuchaste, Park. Se apegó más a ella desde que enterramos a su padre. Davis. Ya lo tengo. Anda, haz algo, niño rudo, porque nada me gustaría más que enterrarte junto al fracasado de tu padre. Davis. Yo vería la grabación de nuevo. Tienen al tipo equivocado. Bien, hagámoslo. Volvamos para darle una lección. Voy a soltarlo. ¿Qué? Perdón, ¿dijiste que lo vas a soltar? Le hicimos una oferta. ¡Y nos la escupió en la cara! Tenemos un clase 5 con poca supervisión. El fiscal no lo tocará. Luego, iremos a su casa y nos encargaremos de encontrar todo el psych que tiene. Y acabamos con esto. Si cruzas la línea, Davis, no hay marcha atrás. Escúchame. Sé que quieres hacer tratos, tener informantes y crear tu caso. Te apoyo, pero para nada olvides lo peligrosos que ellos pueden ser. Ella te ciega. ¿Qué dijiste ahí? Debemos ver a Marcus. No, uno no sale de la policía y pide una reunión. No les dije nada. Si no me crees, iré a verlo yo. ¿Para qué?
un trabajo. Mira quién es. No parpadees. Sí que es poderoso. Que no abra la boca. ¿Cuánto te quitaron los policías el mes pasado? 4 estuches. A ti 4 estuches, 3 del lado oeste y 2 del sur. Tomamos los 9 y los vendemos. ¿Cuánto ganaríamos? ¿10 millones? $10 millones. Y en 3 días, esos malnacidos van a incinerarlos. Usarán la ruta Saik. Quédate la Saik. Y yo a ella. Ah, qué tierno. A alguien se le muere su mamá. ¿Es un trato? Sí, es un trato. Yo haré que se comporte. Una cosa más. ¿Qué quieres? Somos socios. Mitad y mitad. ¿Recuerdas cuando te encontré? Comías de un basurero como un perro callejero. ¿Lo recuerdas, Garrett? ¿Cómo te llevé, te rehabilité y te di todas las cosas que no tenías? Y lo agradezco, pero te explicaré algo. Tenemos mucho territorio y mucho producto como para dejárselo a una sola persona. Trabajaremos juntos, le pagamos a la fe y luego tú y yo no le responderemos a nadie. Tú y yo. Tú y yo. De acuerdo, Garrett. Es un trato. Te lo ganaste. Sí. No vuelan en esa zona, la quinta. Ahí es donde iremos. Todo esto apunta en medio de la ciudad. Debido a las torres, los drones no bajan desde el centro. Significa que seremos cautelosos. Mientras más esté aquí, más tiempo tendremos y nadie aparecerá. El camión pasa por aquí. Imposible, hay muchas cámaras. Igual en la calle principal. ¿Y si los enviamos hacia allá? Connor los esperará en el callejón. Aseguremos el área y si reportan un ataque, levantarán la restricción y nos atraparán en segundos. Acabamos con los guardianes y rodeamos a los policías. No, los atamos, tomamos el Saik, salimos y no matamos a nadie. Será diferente esta no vez. No importa. Nadie debe morir. Hay 4 guardianes en el camión. Tiene 10 veces más protección que un dron. Esto solo funcionará si te acercamos. Tienes solo un tiro. Descargas y entramos. Sí, sé que es clasificado, pero solo tenemos un electro. ¿Qué plan tenemos por si él falla? No lo haré. No lo hará. Veremos lo mucho que quiere salvar a su madre. ¡Oye! ¡Negro! ¿Qué te pasa? ¡Mierda! ¡No me toques! ¡Estúpida! Dame un segundo. ¿Podemos hablar? Espera, espera. Mía.
Si sanas a mi mamá, podrás irte. No volveré a traerte aquí. Solo te importo por ser una sanadora. Es lo único que les importa cuando ven lo que puedo hacer. No finjas ser distinto. Bonitas esposas, Mikey. Lo mismo dijo tu esposa. Es posible. ¿Listos? Drones en posición. Pueden salir. Se están moviendo. LA 188 y 109 en zona 2 hacia el norte sobre la principal. Copiado. Nos vemos. Maldición, una construcción. Toma la tercera, subiremos por Liberty. C-15, ¿por qué viró? Tuvimos un obstáculo. Vamos al este sobre la tercera. Enterado. Espere 118, aún no puede.
¿Hacia dónde? Oye, oye, mírame, mírame. Estarás bien, solo resiste. Necesita un hospital, amigo. Por supuesto que sé que necesita un hospital. Tenemos que ir o te desangrarás. Mierda, 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 no es cierto. Tengo un regalo para ti. ¿Te gusta? ¿Sí? Tu padre aún me debe mucho dinero. Debería pedir que alguien lo acuchille y estaríamos a mano. Preparen eso.
¿Qué demonios pasó? ¡Mierda! Marcus nos traicionó. No. No, tú fuiste. Es mentira. Este fue tu plan. Esta culpa no es solo mía. Iba bien hasta que salió tu codicia. Jugó contigo, Garrett. No tenemos nada. ¿A dónde vas? Seguimos la pista del Electro en múltiples crímenes y es el único lo suficientemente poderoso y desesperado para planear algo así. Reed es solo un peón. ¿Por qué estás tan seguro? Lo interrogamos. No es un asesino. ¿Tuviste al Electro en custodia? ¿Por qué no presentaste cargos? Lo que se sabe y lo que puedes probar son cosas distintas. Por eso lo solté. ¿Y qué pasó? ¡Mira esa maldita pared! ¿No es suficiente evidencia? No sale de aquí. Esto se hunde y ustedes lo van a resolver. De eso me voy a asegurar. Encuentren a los malditos que hicieron esto. ¿Dónde está tu discurso? Lo lamento mucho. ¿Dónde estabas? Yo quise arreglar las cosas. Vas a estar bien. Sí, puedo arreglar esto. Connor. Tienes que parar. No. Hay una forma. Sí. Debes confiar en mí. Debes dejarme ir. No puedo hacer eso. Un día complicado. Cosas cayendo de la pared y de los muebles. Los niños de la escuela le temen. Hola, papi. Hola, cariño. Hablaremos más tarde, ¿sí? ¿Está rico el algodón? ¿Qué pasa, cariño? Mamá, ¿y tú me darán en adopción? ¿Por qué dices eso? Algunos padres lo hacen con niños como yo. ¿Quién te lo dijo? Lo escuché en las noticias. Oiga. Oficial Park. ¿Podría leerlo? Papi, ¿quién era? Un amigo, cariño. Vámonos. Repito su orden. Un café y una hamburguesa con dos. ¿Algo más? También le puede.
tarde para hacer un trato, Connor. Debes entregarte. Cuando esto acabe. No te lo pedí. Si no te mueves, la Psyche desaparecerá y también Sutcliffe. ¡Murieron policías! Tu compañero tenía razón. Solo soy otro criminal como mi papá. Él pagó por lo que hizo y también yo, pero mi mamá es lo único bueno que he tenido en mi vida. Puedo entregarte a Sutcliffe, pero si eso no te es suficiente, pues solo dispárame. Si la pierdo, ya no me quedará nada. Espero que tengas razón. Carguen tus armas, salimos en T-5. ¡Vamos por ellos! 4 cuerpos de policías identificados en el reciente tiroteo. ¡Mía, ven! ¡Mía! ¡Hazlo!
Freddy y Maddie. Púdrete. Solo sana a mi mamá y podrás irte. Connor, no es tan simple. ¿Por qué no? Habitación de paciente. Sálvala. Yeah.
Departamento de Policía de Lincoln. Perdóname por lo que te hice. ¿Y tú qué harás? Yo solo entraré ahí y haré lo que es correcto. Por primera vez, el ayuntamiento votará sobre la prohibición de poderes en la ciudad. Los defensores apoyan la ley desde que 4 oficiales fueron asesinados hace 5 semanas mientras transportaban Psyche. Sonríe, padre. Gracias a estos oficiales valientes que sin descanso hacen un buen trabajo honesto, las calles son más limpias y seguras de lo que fueron antes. Es el doble de la deuda. La fe aprecia tu generosidad. Aún quedan negocios por hacer. Apoyamos a la policía, pero piden más Psyche que antes. Averiguaré si están interesados. ¿Ok? Hola, mamá. No seré capaz de visitarte por un tiempo, pero sé que estarás vigilándome. Y si ves que me equivoco, dame un codazo, ¿sí? No me voy a asustar. Te amo. Just a dream, it's only fate. I just gotta leave. I gotta leave. Turn the key. I try to drive away into the night. Try to keep. I try to keep between the lines and out of sight. And when
When I look beside me where you should have been, I started drifting. I tried to stare into your eyes and realize that there was something missing. And if I stayed, I couldn't help but lie awake. Cause it's not you, it's just a dream, it's only fake. I just gotta leave, I gotta leave. Stare into your eyes and realize that that was something.